¿Cómo permitiste que pasara esto, Seth? Lo siento, yo... ¿Sí? Mi proyecto G está en peligro gracias a ti. Todo por lo que he trabajado. Estás a cargo de la búsqueda. Eres personalmente responsable. Sí, Con. Hola, preciosa. ¿Eres nueva aquí? No. De hecho, frecuento mucho este lugar. ¡Hey! Ninguna chica se le escapa a Dylan, nena. Bueno, me descubriste. Es mi primera vez aquí. ¡Oh, lo sabía! ¿Y qué signo eres? ¿Signo? No sé, es que... Bueno, yo soy Leo. Fue un gusto conocerte, Leo. ¿Viste? Le encanté. ¡Qué bien, chicas! ¡Chicas, nos adoran! ¡Alerta de guapos! ¡Matt Rock viene hacia acá! Oigan, estuvieron muy bien allá arriba. ¿Tú también? Es decir, gracias. Pues, soy Matt, aunque seguro ya lo saben. ¿Quieres salir algún día conmigo? Sí. Ay, por favor, acepta mis disculpas. Rompí esa cosa. ¿Mi guitarra? No te preocupes. Oye, qué locos zapatos, amiga. Pero mis zapatos no son malos. ¿Cómo? Ay, no, no debo demorar. ¿Moras? ¿Dónde hay moras? Ángeles, ¿vieron a una chica vestida de gitana por aquí? ¿Para qué la quieres? Es que no pagó la entrada. Cree que el concierto es gratis. ¡Oye! ¡Detente! ¡Ven acá! ¿A dónde vas? ¿Por dónde se fue?
¿No ve que está cerrado? ¿Eh? Esa chica de nuevo. ¿Qué? ¿También te debe dinero? ¿Qué estás viendo? ¡No sé dónde está! ¡Piérdete! ¡Tratamos de cerrar! ¿Qué? ¿Necesitas ayuda? Últimas noticias del clima. ¿No crees que Matt Rock es el mejor actor? Amigos, finalmente la lluvia terminará. Tendremos un hermoso fin de semana, cielos soleados y... lo siento, una corrección. Habrá nieve y temperaturas muy altas. Y además, con muchos metros de nieve. Y después una ola de calor seguida con tormentas y vientos muy fuertes. ¡Ay, Jazz! ¿Qué voy a hacer? Tengo que sacar 10 en este examen o no pasaré geografía y mis padres me castigarán para siempre. Kurdistán, Turkestán, Ampersand... Nunca me aprenderé estos países. Me siento como una patética perdedora. Ángel, no eres una patética perdedora. Pero tienes que dejar de quejarte y estudiar. ¡Oh! ¡Amigas! ¡Mi sueño está a punto de hacerse realidad! Radio Vigiva audicionará DJs para un trabajo de medio tiempo. Sasha está a punto de estar al aire. ¡Asombroso! ¡Ay, conejita! ¡Los vas a sorprender! Nadie puede hacer lo que tú haces. Oh, tiene mi enorme encanto. ¡Firmaré mañana! Mejor lleva una sombrilla. Parece que la lluvia nunca acabará. Siento pena por todos los animalitos perdidos atrapados en la lluvia. Los desiertos se vuelven mares. Los trópicos, icebergs. Todo va de acuerdo con mi plan. Todos han aceptado mis demandas. Excepto Francia. Pero lo hará. Sebastián. Sel, Con, ¿lo saben algo? ¿La encontraron? ¿Ya lo localizaron a mi hijo? Te aseguro, Sebastián, que hacemos todo lo que podemos. Lo debe volver a su botella o se debilitará. Sí, sí, lo sabemos. No, no temas, Sebastián. Es obvio que no quiso huir para siempre. Dejó su botella aquí. Solo lo queda esperar. De pronto parece no importarle el don que se le ha otorgado. Y sabe que si no regresa su botella en 3 días, todos los deseos que ha concedido se desharán. ¿Qué? El escenario en el concierto. Ah, sí. Soy Katia. Yo soy Sasha. Ellas son Jade, Chloe y Jasmine. ¡Espléndido! Es un placer conocerlas. ¿Y qué es este lugar, por cierto? ¿La cafetería de la escuela? ¡Pero claro! Lo que quise decir fue... verán, tenía un tutor en casa y mucho de esto es nuevo para mí. ¡Qué bien! ¿Quieres un paseo? ¡Eso estaría sensacional! Por favor, disculpen, acabo de recordar que tenía un compromiso previo. Algo me dice que no son los nuevos maestros sustitutos. ¿Qué esperan, amigas? ¡Correr aquí! Oh. ¡Oiga!
llegaste ahí tan rápido? Escalando. Esperen, ¿qué está sucediendo? Ay, verán, mi padre es muy estricto y necio. Nunca me deja salir. Quería tener amigas, ver el mundo exterior. Discrepamos. ¿Discreparon? Y me escapé. O sea, ¿te fuiste de tu casa? Y ya no tendrás casa, ni ducha, ni maquillaje. Olerás cada vez peor hasta que... ¿Entonces tu papá mandó a sus guardias por ti? Son agentes de Estados Unidos. Yo resido en una instalación del gobierno, la Asociación de Seguridad de la Tierra. Mi padre y yo trabajamos en proyectos clasificados ahí. Al menos puedes usar lindos uniformes. Ah, ¿te gusta mi atuendo? Es una de las pocas cosas que puedo decidir en casa. No puedo usar maquillaje. ¿En serio? ¡Caras pintadas! ¡Nunca lo permitiré! Padre, se llama maquillaje. Las mujeres llevan muchos años usándolo. No me importa cómo se lo llame, tú nunca lo usarás. ¡Hija mía! ¿Dónde crees que lo vas? A caminar. ¡Afuera! ¿Te lo vas afuera del complejo? ¡Sí! ¡En el mundo real! ¡Con gente real en lugar de con estos chiflados que Kong creó! Katia, yo sé que es difícil ser la única adolescente aquí y no tener amigos, pero no puedes pensar solo en ti. Nuestro trabajo es muy importante, es beneficia a todos. Por favor, Katia, sé paciente. ¡Tú no entiendes! ¡No, tú no entiendes! ¡He sido paciente y no he logrado nada! ¡No puedo soportarlo más! ¡Quiero estar fuera de esta prisión! ¡Espera! ¡Katia! Ustedes, señoritas, no me delatarán, ¿verdad? No, pero deberías decirle a tu papá que estás segura. Tendrás que ir a casa tarde o temprano. Solo quiero 2 días más de libertad. Una oportunidad de ver cómo es ser una verdadera adolescente. Bueno, estás con las personas adecuadas para eso. Mientras tanto, necesitas dónde quedarte. ¡Noche de chicas en casa de Kobe! ¿Sabes bailar? ¡Eres un genio! Gracias. Pero no lo digas tan alto. Katia, debes tener más confianza en ti misma. Me siento tan fuera de lugar. Ustedes, señoritas, digo chicas, son tan moradas, es decir, modernas. Yo no sé nada de moda, ni de música o chicos. ¿Qué importa? Tienes tu propio estilo. No hay nada más a la moda que hacer lo que quieres. ¡Vas muy bien, Katia! Ay, no es cierto. Seguro exageran. Es decir, bueno, sí, tienen razón. ¡Claro! ¡Oh, ya llegaron! Encontré esta pistola. ¡Encontramos! ¡Bryce! ¿Cómo pudiste? ¡Dylan! ¡Me asustaron muchísimo! ¡Desearía aplastarlos como a ranas! Ya saben lo que dicen. Cuidado con lo que deseas. ¡Qué buen truco, Katia! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¿Espejos mágicos? ¡Bien! Dylan y Bryce, se acabó la broma. ¿Ya pueden salir? ¡Ahí están! Los convertí en ranas. ¿No deseaste aplastarlos como a ranas? En realidad, quise decir que sí. No lo digas. Oye, espera, ¿dices que concediste el deseo de Chloe? ¿Qué eres? ¿Un genio o algo así? ¿Es obvio?
estaba jugando. Los genios no existen. Pero yo no bromeo. Soy un genio. Verán, mi padre era un genio, pero su botella se rompió hace muchos años y perdió sus poderes. Cada deseo que concedió se deshizo. Desde entonces ha tratado de compensar su falta de poderes trabajando como inventor y científico para mejorar el mundo. Entonces puedes conceder deseos. Solo para otros y solo uno por persona. Espera un momento, ¿no eran 3 deseos por persona? No, hasta que tenga 21. Entonces, Chloe, cuando deseaste aplastarlos como a ranas... ¡Oh! ¡Pero espera! ¿Quieres decir que ya usé mi deseo? ¡Pero no es justo! ¡No sabía que tenía un deseo! ¡Nunca hubiera deseado algo tan tonto como...! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Pude haber deseado $1,000,000! No puedes desear una enorme fortuna, vida eterna, algo dañino y más deseos. ¿Qué tal una buena calificación en un examen? Eso está permitido. ¡Ay! ¡Estoy totalmente perdida! ¡Calma, Ángel! Solo está jugando contigo. Tal vez tus amigas quieran compartir sus deseos contigo. ¿Nosotras también tenemos deseos? Uno cada una. Si quieren compartirlo con Chloe, no importa quién pide el deseo. Y no tengo que estar presente para que los deseos se hagan realidad, así que tengan cuidado. Claro que lo compartiremos contigo, Chloe. Si no, ¿para qué son las amigas? ¡Claro! Jasmine, ¿tú qué dices? Ustedes deben estar totalmente locas, chicas. No puedo creer que estén creyendo lo que ella les dice. Bien. Si ustedes 2 anfibios son de verdad Dylan y Bryce, ¿por qué no desean dejar de ser ranas? Oye, eso fue raro. Es decir, no lo puedo creer. Eso sí que fue una locura. ¡No puede ser! ¡De verdad eres un genio! ¡Nuestra propia genio! ¡3 deseos! ¡Tenemos 3 deseos! Oigan, un deseo tiene que ser que Matt Rock sea mi nuevo novio. Piensen en todas las fiestas y estrenos de películas a las que iríamos. ¡Bien! Entonces yo debo ser la nueva DJ de Big Hip. No puedo dejar nada al azar con tanta competencia. Estoy de acuerdo siempre que yo pueda tener mi refugio de lujo para mascotas. ¿Y yo? Tengo que sacar 10 en mi examen de geografía. Sin eso estaré castigada de por vida. Si no hubieras desperdiciado tu deseo de convertirlos en ranas... Conejita, prometimos que compartiríamos. Sí, no sabía. Tienes razón, opino igual. ¡Refugio! ¡DJ! ¡Matt! ¡Mi 10! ¡Refugio! ¡Mi 10! ¡DJ! ¡Matt! ¡Refugio! Mientras ellas se pelean por deseos, DJ, ¿quieres salir alguna vez conmigo? ¿Salir? Te está pidiendo una cita. ¡De este horrible clima! ¡Increíble! ¡Es sorprendente! ¡No puedo creer que tenga mi primera cita! No, en realidad, creo que tu cabello se ve genial. De hecho, desearía tener tu cabello. ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh, ¡mi vida está arruinada! ¿Me vas a lucir gorda? ¿Otra vez? Desearía tener un peso por cada vez que me preguntas eso. ¡Tus poderes son la onda! ¡Eres increíble! ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Soy maravillosa! ¡Sí lo eres, amiga! ¡Esto es lo mejor! ¡De compras! ¡Sorprendente! ¿En serio? ¡Están a la moda y maravilloso! ¿Estás bien?
Solo algo cansada. Las compras son un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Vamos a que descanses antes de tu cita. Es muy divertido. El centro comercial, la malteada, mi primera cita con un galán. Sí, Stylesville está bien, pero quiero ir a la escuela de arte en una gran ciudad y ser novelista gráfico. ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, qué tierno! Tienes habilidades genitales. ¿Habilidades geniales? Sí, eso. Gracias. Mi papá se molestó cuando le dije que quería ser artista, pero empecé a mostrarle mi trabajo, a hablar con él y él vio que me emocionaba. Ahora él se emociona más que yo. Eso es maravilloso. Desearía... ¿Qué? ¿Qué desearías? Deseo que mi padre fuera más como tu padre. ¿Y por qué no compartes cosas con tu papá? Emociónalo con lo que te gusta. Ya lo verás, él va a entender. ¿De verdad lo crees? Te lo aseguro. Bueno, fue lindo, Bryce. Definitivamente tomaré eso en cuenta. Debo correr para ver a las chicas. Oye, ¿te acompaño? No, de verdad, no es necesario. Debo correr. Buena forma de usar el dinero. Veamos qué dice la adivina. ¿Alguna vez me va a invitar a la graduación? Más le vale o su mejor amigo Eric le va a ganar. ¡Oh! ¡Oye! ¿Cómo sabe el nombre de mi mejor amigo? Bueno, Eric es lindo. ¡Hey! ¿Ganaré la carrera de mañana? No, después del hot dog nunca lo lograrás. ¿Por qué no? Diarrea. ¿Matt llamó en los últimos 30 segundos en que no viste el teléfono? ¡No soporto esto! ¡Ya, chicas! ¡Denme mi deseo y no tendrán que escucharme quejarme más! ¡Tentador! Pero si tienes el tuyo, yo tendré el mío. ¿Por qué no estoy pidiendo nada egoísta? Oye, mi deseo no es egoísta. Lo hago por el público de Big Hip. ¡Sí, claro! Pero mi deseo es lo único que tiene serias consecuencias y no lo obtengo. Ángel, tu deseo es estúpido. ¡Oh! ¡Ahora soy estúpida! Dije que tu deseo es estúpido, pero ¿sabes qué? Como quieras. Tranquila, Sasha. No me digas qué hacer. Pero tú me dijiste qué hacer. ¡Tiempo fuera! ¿No es Katia? ¡Ah! ¡Emergencias! ¡Estoy en problemas! ¡Les ganaremos por aquí! Carmen, estoy bien. Voy a casa con mi padre a arreglar las cosas. ¿Estás segura? Pero nos vemos después, ¿sí?
deseo. Pero no he decidido cómo... Quiero que desees continuas tormentas sobre Francia. Pero, Con, ya ganaste. Todos los países del mundo han acordado pagarte. Todos menos uno. Pero es desperdiciar mi deseo cuando ya tenemos todo lo que... ¡Sel! Te digo que pidas ese deseo ahora. Muy bien. Y recuerda, convence a Katia de que es para algo... bueno. Sí, ya sé. ¡Katia! Gracias por no encontrar a mis hijas. Nada nos habría detenido. Gracias. ¿Pero qué es esto, mi niña? ¿Quién te lo hizo esto? ¡Esa ropa, ese maquillaje! ¡Padre! ¡Fue maravilloso! ¡Fue el mejor tiempo que he tenido! Hice amigas, bailamos, nos reímos. Tuve una vida, todos me querían. Hasta tengo novio. ¿Un novio? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Con los genios siempre es lo mismo. A la gente solo le interesan tus poderes mágicos. Pero ni siquiera usé mis poderes. Fui como un adolescente, igual que las otras. ¡Tonterías! ¿Quieres decirme que no lo concediste un deseo o dos? Bueno, yo... Sí, tal como lo pensé. Pero, ¿no te interesa escuchar sobre...? ¡No has sido egoísta, Katia! ¡Ahora, por favor! Estoy atrasado. Ve a tu habitación. Katia, ¿qué te pasa, cariño? Mi padre no me entiende. Solo quiero ser una chica normal. Pero no eres normal. Eres especial. Estoy cansada de ser especial. No subestimes lo importante que son tus poderes mágicos, Katia. Al conceder el deseo de Con de subir la temperatura en el mundo, has salvado muchas vidas y estás a punto de hacerle mucho bien a la humanidad. ¿De verdad? Sí. Con y yo hemos trabajado con Francia para encontrar una forma de conseguir energía limpia y segura de los rayos. Eso suena excelente, supongo. Claro que sí. Y mi deseo es que Francia tenga tormentas eléctricas continuas. Ajá. Katia, eso sería grandioso para Francia. Oh, bien. Parecía extraño. Pobre Katia. Espero que esté bien. Creo que es bueno que vaya a arreglar las cosas con su papá. Oigan, tal vez es ella. ¿Hola? ¡Es Matt! ¡Hola, Matt! ¿Esta noche? Sí, creo que puedo arreglarlo. Hasta entonces. Creo que tenemos una cita. ¡Ay, gatita! Después de todo lo que hiciste, estás muy tranquila. Sí, no es gran cosa. ¡Excelente! ¿Quién era él? El presidente de Francia. Los rayos están afectando los viñedos, así que van a pagar. ¿Lo ves? No se desperdició tu deseo. En verdad, eres mágico. Lo intento. ¡Ja,
Entonces, Jade, como ya tienes tu cita, no necesitas un deseo, ¿verdad? No, tan rápido. Si las cosas no salen bien, tal vez lo necesite. No seas codiciosa. Si no te sale bien con Matt, acéptalo. Y si Big Hip no te contrata, entonces... ¡qué mal! ¡Disculpa! Estamos hablando de mi carrera y tú solo hablas de un tipo del que te aburrirás en una semana. ¿Desde cuándo eres experta en mi vida amorosa? ¿Alguna vez actuaremos como mejores amigas de nuevo? Mis verdaderas amigas me dejarían tener mi deseo de sacar 10 en el examen. ¿Verdaderas amigas? ¡Y hasta compartimos nuestros deseos contigo! ¡Eso fue feo, Chloe! Lo siento tanto. Desearía no haber dicho eso. ¿Decir qué? No sé. Deseo no haberlo dicho, así que supongo que no lo dije. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chloe! ¡Acabas de usar tu deseo! ¡Y ahora solo nos quedan 2 deseos! ¡Tenían 2 deseos y ahora no tenemos ninguno! Pero sabía que tenía más que ofrecer que un increíble cuerpo y rostro, así que pasé de ser supermodelo a gran estrella de cine. Y cuando me canse de eso, tal vez dirigiré. Pero... no respondí a tu pregunta. ¿Cuál era, nena? ¿Qué vas a ordenar? ¡Oh! Róbalo, bien cocido. Oye, ¿viste mi última película, La Reina Asesina? ¡Es excelente! ¡Parecía tan real! Excepto cuando los zombies atacaron al de la lavandería. Oye, no se puede quitar la sangre tan rápido. No importa. ¡Wow! ¿Alguna vez has pensado en estar en la farándula? ¿Yo? ¿En serio? ¿En Hollywood? ¡Claro! Tengo contactos y podría conseguirte trabajo en un camión de comida. ¡Wow! ¡Súper! ¿Qué pasa, conejita? ¡Estoy entre los 10 finalistas del concierto de Big Hip! ¡Eso! ¡Súper! ¡Una de 10! ¡Con esas posibilidades puedo ganar! Conejita, como ya tienes tu trabajo de DJ, ¿puedo tener...? ¡No, Chloe! ¡Se acabó! ¡Te estoy ayudando con tu examen! ¡Vas a sacar 10 y yo tendré mi refugio de mascotas! ¡Oh, Exley! Mi padre nunca me dejará vivir en Stylesville. Preferiría dejarme atrapada en esta botella eternamente sin amigos y citas mientras él se acaba en ese estudio. ¿Me dejaría papá mudarme sola a Stylesville? No sucederá. ¿Qué tal dejar que mis amigas me visiten aquí? Tal vez en 1,000,000 de años. ¡Exley, regresa! ¡Necesito hablar con alguien! Papá ha ido demasiado lejos esta vez. ¿Sel? Dime, Con. Estoy confundido. ¿Por qué esto no me llamó la atención antes? ¿Cuánto tiempo pasó Katia con esos delincuentes adolescentes? Tenemos horas de cinta de vigilancia de diferentes tiendas. Y nuestros analistas de labios dicen que se habló de una fiesta. Interrogarás a las amigas de Katia para saber si saben de sus poderes. Pero si tendremos el control del mundo en cuestión de horas, no entiendo por qué molestarse persiguiendo a unas... ¡Sel! ¡Ayúdame! Dijiste que creías en mí y... Sí, lo siento. ¿Qué decías? Decía que si saben sobre los poderes de Katia, los eliminemos. ¿Es decir? Eliminarlos. Katia, no estoy ocupado. Te dije que te quedaras en tu habitación. Padre, Con y Sel nos han estado usando. ¿Qué?
Tengo que advertir a mis amigas. Connie y Cell quieren lastimarlas. No, otra vez. No puedo creer que ahora lo estés inventando cosas sobre Connie y Cell que solo han querido protegerte. Pero, padre... ¡Katia! No lo pienso escuchar más excusas para visitar a tus tontas amigas adolescentes que solo tratan de usarte por tus poderes. ¡Pero...! ¡A tu habitación! ¿Qué está pasando? Esa miserable niña está huyendo de nuevo. Sé que va a Stylesville. Alerta a los clones que tenemos ahí. ¿Lluvia en Venecia es? Cero. Mal. Bien. Tienen sequía, ¿recuerdas? El clima de todo el mundo está de cabeza. Apeguémonos a lo que dicen los libros. Este raro clima no será eterno. Pero el clima ha sido... ¡Dylan! Esa broma ya no es graciosa. ¿Hacer el cabello? Es posible. Si me lo dejo así, ¿seré más popular? No lo creo. ¿Hay algún corte en capas en mi futuro? ¡Para nada! ¿Y un permanente? Si me vuelves a preguntar sobre tu cabello, no tendrás nada mañana. Mi amigo Vale. ¡Bryce! Me da mucho gusto verte. Igualmente. Tengo que encontrar a las chicas. Están en peligro. Bueno, escuché a Sasha en la radio. Está en su audición final para B-Hip. ¿Jade? Katia está aquí y dice que ustedes están en peligro. Bien, te vemos ahí. Siento haberte sacado de tu audición, Sasha. Olvídalo, mis amigas son primero. ¿Dices que Chloe no contesta? Sé que está estudiando. ¡Ay, no! Desearía tener una sombrilla. ¡Ah! ¡No! ¡Arruiné un deseo! ¡Conejita, cómo pudiste! ¡Me retracto! ¡Dame otro! Lo siento, Sasha. Bueno, al menos tienes algo útil. Yo tendré que seguir con los pies mojados. Esto es como una escena de la reina asesina. Ay, tengo un mal presentimiento. Hi.
¡Byron! Katia y Bryce, él es Byron. Produce programas de televisión, lo conocimos en Londres. También soy agente secreto y ya sé todo sobre ti, Katia querida. Tengo algo que mostrarles, jovencitas. Mira tú misma. Con y Cell no están con la Asociación de Seguridad de la Tierra. Desearía que esta pantalla fuera más grande. No me digas, usé un deseo. Lo siento. Bueno, fácil llega, fácil se va. Kun es el fundador de esa mejor conocida como la Asociación de Científicos Malvados, una organización dedicada a usar la ciencia con propósitos malévolos. Clonan violentos criminales, desarrollan toxinas letales, ya saben, lo usual. Esto apesta. ¿Cómo pude haberlos ayudado? Están fuera de mi lista de amigos. ¿Katia? Te han estado usando para crear este desastre mundial al cambiar los patrones del clima. Dijeron que estaba ayudando a la gente. Querida, te engañaron. Los cambios en la temperatura de la Tierra han causado un clima errático y destructivo, dejando a millones de personas sin hogar y una enorme devastación. ¿Por qué están haciendo esto? Para que Kong pueda forzar a los gobiernos para pagarle para parar la destrucción. Una vez que todos los países se queden sin dinero y como resultado sin poder, él reinará el mundo. ¡Qué horror! Estuvimos a punto de atacar sus cuarteles y rescatarte a ti y a tu padre cuando los sensores de seguridad se dispararon por tu escape, querida. Tuvimos que abortar y secuestraron a Chloe y a Jasmine. ¿Qué podemos hacer? Ahora que sé que estás segura, puedo dar órdenes de activar los sistemas de nuevo. Jade, Sasha, necesito su ayuda para esconder a Katia mientras regreso. ¿Aún tienen su equipo de espías? Buenas chicas, esto puede ayudarte. ¡Súper! Cuento con ustedes para mantener a Katia a salvo. ¿Qué hice? ¡Esto es mi culpa! Si algo les pasa a Chloe y Jasmine, mi padre tenía razón. ¡Fui egoísta y...! No digas eso. ¡Mi padre! ¡Jay! ¡Mi padre está en peligro! ¡No! Prometimos mantenerte a salvo. Por favor! ¡Es mi padre! Sasha, por favor, tengo que hacer algo. Está bien. ¡Gracias! ¡Súper! ¡No me toques, idiota! Aquí conocemos nuestros derechos constitucionales. Podrán irse en cuanto nos contesten unas preguntas. ¡Oh! Algo me dice que estos tipos no son del gobierno. Ah, oh, eres toda una Einstein juvenil, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Esto es suero de la verdad. Si examinan sus brazos, verán un parche. Sí, estaba a punto de usarlos. Bien. Díganme todo lo que saben. Tardará unos minutos en hacer efecto. Oh. Bueno, necesitas arreglar eso, Cell. ¡Guardias, al laboratorio! Esta es la cinta de las cámaras del centro comercial. Aquí lo están las revisiones que me pediste. ¡Por Krishna! Katia, en el centro comercial, está feliz. Se ríe. Con, ¿quiénes son esas niñas? Tal vez lo sepan dónde está Katia. Debemos encontrarlas.
Confía en mí, estamos en eso. ¿Qué lo está pasando con el Climas? ¿No te ayudó Katia con tus proyectos? ¿Antes y después? Eso fue... antes. Listo. La próxima vez que Sebastián entre a este estudio, la puerta se cerrará tras él y el termostato bajará hasta congelarse. Trabajará toda la eternidad, como era su sueño. Es una locura. No puedo trabajar. ¿Puede ir esto? Cerca de 100 kilómetros por hora, dependiendo de la velocidad del viento. ¡Divídanse! ¡Todos a bordo! ¡Wow! ¿Volante o algo, Katia? No, es como una tabla de surf, es cuestión de equilibrio. Disculpen, ¿lo han visto una genio? Digo, una niña, cabello café, maquillajes, pero con buen gusto, no como tú. Ah, ella, está en el puesto de la adivina. Muchas gracias. ¡Oh, Jasmine! ¿Y si nunca salimos de aquí? ¿Y si nunca salgo con Mervyn Grouper? ¿Mervyn Grouper, tu extravagante vecino? Nunca le he dicho a nadie, pero creo que es un galanazo. ¿Quién sabe? ¡Estás loca, Ángel! Oye, si consigues tu cita, no te pongas tu suéter naranja. Te hace ver como un pez dorado. Oye, ¿por qué estamos diciendo estas tonterías? ¡El suero de la verdad! Hola, niñas. Déjate de cortesías, Cell. ¿Mencionó algo Katia sobre poderes mágicos? ¡Claro! ¿Quién más se enteró? Veamos, Jade y... Sasha, Dylan y Bryce. Es todo, no puedo decir que me gustó platicar con ustedes. ¡No tan rápido! Necesito más asistentes sin cerebro trabajando conmigo. Oh, Cell, por supuesto, no hablaba de ti. Disculpe, pero no somos tan descerebradas. Pero lo serán. Prepara a estas jovencitas para su cambio de mente. ¿Cambio de mente? La transferencia está casi completa. Estado de cuenta, por favor. 50 trillones de dólares, señor. La economía mundial está completamente destruida y todos los países me responderán. Literalmente seré el rey. Ah,
Bravo, Con. No tengo palabras para expresarme. Voy a ver que Sebastián comience su trabajo. Mi idea del estudio congelado fue maravillosa, ¿no lo crees? ¡Qué insoportable tipo! ¡Oye, Sel! Sebastián puede esperar. Mejor encárgate de las otras chicas. Y yo de nuestros nuevos invitados. No está en su estudio. ¿Dónde podrá estar? Podemos buscar mejor si nos dividimos. Señoritas, las estaba esperando. Caballeros. No te metas con mi maquillaje. Bien dicho, gatita. El proceso de borrado de cerebro ha comenzado. Pronto su mente será un espacio en blanco. Aunque su exterior físico y sus habilidades de seguir instrucciones y responder preguntas simples se quedará intacta. ¿Verdad, chicos? ¡Katia! Gracias a Dios estás a salvo. ¡Espera, Sel! ¡Estoy harta de ti! ¡Libera a mis amigas! ¡Ahora! ¿Por qué no lo haces tú? ¡Chloe! ¡Jasmine! ¿Me escuchan? ¡Se escapa! ¡Olvídala! ¡Tenemos que detener esta máquina! Memoria borrada. 95% completada. ¡Haz algo! 96. No sé cómo funciona. Estoy tratando. 98. 99. Sí. Se forma en la República Checa. La capital de Turquía es Estambul. ¡No! ¡Chloe solo dice tonterías! La capital de Noruega, la gran ¡en realidad está China, bien! Y las dos estamos de las bien. Maravillas del mundo. Creo que sacará 10 en geografía. Las chicas tienen más recursos de lo que pensamos. ¡Tontas, eh! ¡Deténganse o partiré esto en 1000 pedazos! ¡Déjanos ir en paz, Katia! Primero dime dónde está mi padre. Si lo supiera, te lo diría. ¡Ah!
primera vez. Dejaría todo para tenerlo de vuelta en su pequeño estudio. ¡Mi papá! ¡Katia! Podemos usar uno de nuestros deseos para ayudar a tu padre y aún así nos queda un deseo. En realidad, ya no. Deseo esta sombrilla. ¡Sasha! ¡Oye! ¡Fue un accidente! Así que solo nos queda un deseo. Chicas, enfóquense. ¿Ya notaron que no hemos dejado de pelear desde que Katia nos dio esos deseos? Jazz tiene razón. Antes no éramos así. Entonces, ¿por el bien del papá de Katia? Mejor empezamos a buscar nuestros sueños de otra forma. ¡Súper! Estamos de acuerdo. Gracias, chicas. Me voy. Adiós, querida botellita. Recuerda, Katia, la gente solo te quiere porque puedes concederle deseos. ¡Eso no es verdad! Deseamos que el padre de Katia vuelva a su estudio. ¿Esto? ¡Estúpidas niñas tontas! ¿Saben lo que acaban de hacer? El estudio de Sebastián se sellará y lo congelará. Sellaste el destino de tu padre con tus truquitos. ¡Monstruo! ¡Cuidado, señorita! A menos que quieras perder tus poderes para siempre. Gracias, Bryce. Por favor, te lo suplico, no vayas a lastimarme. Fuese él, yo no fui. ¿Dónde está el estudio de tu padre? Lo sacaremos. Es tarde. Mírenlo. Si pudiera desear no haber deseado nada, lo haría. Tengo que romper mi botella. ¿Qué? ¿Acaso estás loca? ¡Espera, amiga! Piensa en lo que estás haciendo. Es la única salida. ¡Pero, Katia, tus poderes! Lo sé, pero... Es la única salida. ¡No! Orgullosas de ti. ¡Felicidades! Tuviste tu deseo. Eres una adolescente normal ahora. ¿Me querrán ahora que soy una adolescente normal? ¡Claro! ¿De verdad? ¡Claro! Te quiero aún más. Ahora no tengo que preocuparme de que me conviertas en rana. No podemos abrirlo desde aquí. Ustedes detengan a Con. Nosotros veremos la forma de salir. ¿Qué esperan, amigas? Qué bien. Todo el dinero está aquí. Sí, ahí estás. Oh.
¡Cell! ¿Qué crees que estás haciendo? Todo listo. Ahora que tengo acceso a tu cuenta de banco, no me sirves para nada. Y tampoco tu organización. Pero el dinero sí lo quiero. Adiós. ¿A dónde vas? ¡Cell! ¡No! ¡Katia! ¡Cell perdió la cabeza! ¡Escapó con la computadora que tiene todo nuestro dinero! ¡Libérame! ¡Va al helipuerto! ¡Vamos rápido! ¡Adiós, chicas! ¡Qué mal que no llegaron a tiempo! ¡No escaparás de nosotras! ¡Quítate de ese volante! No puedo imaginar dónde está mi padre. ¡Katia! ¡Katia! ¡Padre! ¡Padre! ¿Dónde estabas? Buscándotelo, hija mía. Finalmente no podía estar más en mi estudios cuando supe cuántos te lo había fallado. ¡Katia!
Quiero que lo seas feliz y haré lo que sea necesario. Nos mudaremos cerca de tus amigas, irás a la escuela, tendrás una vida normal. Oh, padre, es lo que siempre he querido. Oh, lo desearía poder conceder. Y si tú lo pudieras hacer lo mismo por mí, podríamos salir de esta prisión a horas. Pero perdí mis poderes. Rompió su botella para deshacer el deseo que lo puso en peligro. ¿Lo renunciaste a tus poderes por mí? Oh, mi hija. Padre. Él se fue, pero tenemos esto. Bien, niñas. Otro absolutamente positivo y excelente trabajo. ¡Hasta la próxima! ¡Chicas, estoy emocionada! ¡Byron hizo que su red donara dinero para el refugio de mascotas! ¡Sensacional, Jasmine! Ángel, me siento mal contigo por desperdiciar ese deseo. Siento ser tan torpe. Te decepcioné y no necesitábamos deseos. Yo saqué 10 y tú ganaste el concurso de DJs tú sola. Oye, Jade, ¿cómo estuvo el estreno de la película de Matt? ¡Fue terrible! ¡Se depila las piernas! ¡Ay, tuve que dejarlo! ¡Vamos, rompecorazones! ¡Tenemos que dar un concierto! ¡Maravillosas! Sí, así es. Ay, tengo tanta sed. ¿Cómo desearía una soda? ¿Quieres esta? Me dieron dos por error.